Y si yo no quiero escribir, creo que la mayoría de escritores le ha llegado a un momento en el que se cuestionan justamente esto. ¿Realmente quiero escribir? ¿En serio quiero dedicar tiempo y quiero utilizar mi vida para escribir libros? Si por si acaso te lo estás preguntando, tranquilo que no eres el único. No es algo de lo que te tienes que avergonzar. No sientas que estás haciendo algo malo o que si sientes esto, simplemente la escritura entonces no es para ti. Creo que le ha pasado a todo escritor, sean los que son escritores famosos que los que son un poco menos famosos. Por ejemplo, a mí me ha pasado. Sí, recuerdo que hubo un momento en el que yo me pregunté, ¿en serio quiero escribir? O sea, ¿en serio quiero dedicar mi vida a escribir? ¿En serio me gusta? Hubo un momento en el que realmente pensé en dejar la escritura, porque no sabía si es que me gustaba o no. Así que tranquila, no eres el único loco. Pero entonces, ¿cómo saber si la escritura está hecha para ti o si es mejor que busques otra cosa? ¿Cómo saber si es que realmente te gusta? ¿Cómo entender si es hora de dejar la escritura? Te voy a decir tres cosas que te harán pensar y te harán entender si quieres seguir con la escritura o no. Si la escritura está hecha para ti o no. La primera cosa es que quiero que tú te preguntes el porqué de esa pregunta. El por qué te estás preguntando, ¿en serio quiero escribir? ¿Qué cosa ha hecho surgir esa duda? ¿Es porque ya no tienes inspiración? ¿Es porque ya no le encuentras sentido? ¿Es porque alguien te lo ha cuestionado? ¿Es porque eres el único escritor de la familia? ¿Es porque ya no le encuentras tiempo para escribir? Pregúntate, ¿qué es lo que me llevó a cuestionar si la escritura está hecha o no está hecha para mí? Luego, la segunda cosa que puedes hacer y que yo he hecho es escribir en un papel las razones por las que empezaste a escribir. A veces nos ponemos en duda si es que estamos hechos para la escritura o no, que nos olvidamos el por qué empezamos. A veces surgen justamente esas preguntas porque no recordamos el por qué hemos empezado. Y eso no es algo que juzgar. Como ya dije, a mí me pasó también. Escribe todas las razones que te han impulsado a empezar a escribir, a interesarte sobre la escritura, a empezar a escribir tu libro o a escribir cuentos. ¿Qué te ha impulsado a escribir? Personalmente, yo escribí sobre post-its. Me ha sido muy, muy útil. Porque luego pude pegarlos a la pared y tenerlos allá y observarlos y pensar y analizar. Ver esas razones, analizarlas, pensar sobre eso, me ha ayudado a ir a el paso 3. Y fue analizar si es que esas cosas que me impulsaron a escribir siguen estando vivas en mí o si siguen siendo importantes para mí. ¿En qué sentido? Puede ser que lo que te ha impulsado a escribir tiempo atrás simplemente ya no sea para ti algo importante. Puede ser que simplemente ya no sea algo que te interese. Puede ser que ya no sea una prioridad. Los seres humanos cambiamos, es algo normal. Entonces analiza eso que has escrito y pregúntate en serio, ¿esas cosas siguen siendo importantes para mí? Puede ser que, como me ha pasado a mí, te acuerdas el por qué empezaste, el por qué amas escribir. Y sigues con las escrituras y pues vas. O puede ser que simplemente te das cuenta de que la escritura ya no está para ti, que fue una etapa. Si pasa esto, no te preocupes. No te preocupes. Eso no significa que estás haciendo algo mal o que no eres una buena persona porque empezaste algo y ahorita ya no lo quieres. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pero es normal que los seres humanos cambiamos. Puede ser que esa etapa de escritura te haya servido muchísimo para desbloquearte y hacer algo que aún te gusta aún más. Y puede ser que te enamores de otra cosa. ¿Quién sabe? Hay que experimentar en la vida. Pero si ya te das cuenta de que la escritura en serio es algo importante para ti, como me ha pasado a mí, o sea que en serio ves que no puedes vivir sin la escritura, te acuerdas el por qué empezaste y ahorita quieres seguir, pues te animo a que sigas. Es algo muy, muy lindo escribir. En serio, a mí me encanta.
Yo justamente había escrito en esos post-its y lo había puesto en la pared y por mucho tiempo quedó en la pared. Y cada vez que me ponía en duda, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Miraba la pared y veía esos post-its y me acordaba el por qué empecé. Acuérdense el por qué empezaron. Hace algún tiempo que los quité de la pared, pero sé que hay algunos videos en el que se pueden ver detrás mío. Si los encuentran, me lo comentan. Igual, no te preocupes si esas dudas surgen, como ya dije, es normal. Espero que ese videito te haya podido ayudar, consolar un poquito, porque a veces pasa que uno está en ese momento y si no está rodeado de escritores, se siente incomprendido. Eso me pasó a mí también. Pero aquí somos muchos escritores como tú, te entendemos y por eso te animo a que hagas esos tres pasos para entender si tú quieres seguir escribiendo o no. Te queremos un montón. Cualquier sea tu decisión o cualquier sea el resultado, te animamos a que sigas con tus proyectos y tus hermosos sueños que valen mucho, mucho, mucho. Un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.